¿Qué pasa, B-Boys? ¿Cómo estamos? Estamos al día 24 del 12, martes. Y bueno, ayer quería haber entrenado, pero me pasó algo el domingo. Y es que me robaron la mochila en un Viena de Barcelona. Entonces perdí, por un lado, todos los medicamentos y la crema que me estaba poniendo, incluso el gel este de frío y calor que estaba utilizando para curarme la lesión. Pero también perdí la cartera, toda la documentación, y estos días he tenido que estar haciendo pues todo eso. Todo el tema de documentación, y pues tuve que dejar el entreno para hoy. Entonces, bueno, os voy a enseñar cositas. Por suerte, sí que tenía más medicamentos y me he comprado esta crema que se llama Physiocreme, que es básicamente una crema que es para cuando haces esfuerzo físico. Vamos, es desinflamatorio. Y esto pues me lo recomendó el médico y por eso lo estoy haciendo. Y pues aquí tengo la esterilla, porque por suerte sigo teniendo la esterilla eléctrica para cuando estoy en casa, pero me tendré que comprar lo otro por si voy algún día fuera y tengo que seguir poniéndome calor. Así que, pierna, vamos a ello. Y hoy no te escapas del entrenamiento, aunque sea Navidad. Bueno, Nochebuena. Feliz Navidad. Tiririririri. Feliz Navidad. Bueno, espero que lo paséis muy bien estas Navidades con los vuestros. Y que entrenéis mucho y que estéis contentos y felices, que es lo importante en esta vida. Y bueno, luego os enseño el entrenamiento. Al final me he liado y me he venido a San Antoni. Estamos aquí unos pocos porque es el día de Nochebuena y bueno, hemos venido a entrenar prontito a las 6 y a las 8 ya para casa. 8 tren o 8 y media tren, ya veré, seguramente 8 y media, que me liaré aquí. Entonces, el objetivo de hoy es no joderme la ingle, eso es lo primero de todo. Luego seguir haciendo físico, seguir haciendo algo de cardio y probar también un poco los límites de cómo está la lesión y pero sin joderme en absoluto. A ver hasta dónde puedo llegar y a ver qué soy capaz de hacer con una semanita que llevo de recuperación. La verdad es que me estoy recuperando bastante rápido y eso me alivia un montón. Y nada, vamos a ello. Ya estoy en casa después del entreno. La verdad es que pensaba que no iba a poder entrenar ni la mitad de lo que he entrenado. Estoy súper contento. Además, Johnny Fox, B-Boy Johnny Fox, me ha estado enseñando transiciones y técnicas de algunos movimientos que la verdad es que no los tenía y he podido estar practicándolos y he sacado nuevas ideas. Y la verdad es que muchas gracias, tío. Y pues súper bien, porque ahora el viernes podré seguir entrenando el jueves, pero vamos, que puedo volver a entrenar. Y solo he estado parado 2 días, gracias a descansar bien y hacer todo lo que me ha dicho el médico y a ir al médico a que me dijera también qué tenía. Y qué bien, así que nada, a disfrutar de las navidades, me voy a duchar y ¡ale! ¡Hasta luego! ¡A cuidarse!